Alégrate, joven, en los días de tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut, para el mundo. Nos separan escasamente 4 días para culminar este mes tan especial como lo ha sido el mes de marzo. Y yo me encuentro muy pero muy feliz de poder estar al frente de estos micrófonos para traerte día a día la palabra del Señor. Espero que tú también puedas compartir con otros estos mensajes y hacer que el mensaje de Cristo Jesús pueda ser predicado en todo el mundo. Para el día de hoy, la matutina de jóvenes se titula Es Pedro la roca. El texto bíblico se encuentra en 1 Corintios 10:4 y nos dice: la roca era Cristo. El 18 de julio de 1870, el Concilio Vaticano I emitió la siguiente declaración: por lo tanto, si alguien dijere que el bienaventurado apóstol Pedro no fue constituido por Cristo el Señor como príncipe de todos los apóstoles y cabeza visible de toda la iglesia militante, sea anatema. Esta declaración se fundamenta en una interpretación errada de Mateo 16:18. Tras la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos, Jesús le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Según algunos creyentes, esto significa que Pedro es el fundamento de la iglesia, y por lo tanto, el apóstol de mayor autoridad, puesto que recibió las llaves del reino a fin de atar y desatar tanto en la tierra como en el cielo. Es innegable el papel protagónico de Pedro en el Nuevo Testamento. Su nombre aparece 152 veces, solo lo supera el de Jesús. En todas las listas de los apóstoles, su nombre es el primero. Ganó miles de almas, realizó grandes milagros, sanó cojos y paralíticos, resucitó muertos. La Biblia también destaca el lado humano de Pedro. Confiaba mucho en sí mismo, negó al Señor, era muy agresivo. Pablo lo reprendió por ser un simulador e hipócrita. Sus defectos constituyen un eco de su nombre, cuyo significado es piedra pequeña. Cristo no fundaría su iglesia sobre una piedra pequeña, sino sobre la roca. En el Nuevo Testamento, la metáfora de la roca, piedra, se aplica a Cristo en muchas ocasiones. El mismo Pedro nos dice que Cristo es la piedra viva, la principal. Moisés llamó a Dios la roca, cuya obra es perfecta. Y Pablo dice que esa roca era Cristo. Por lo tanto, nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Aunque la iglesia se apoya en las enseñanzas de los apóstoles, la piedra principal es el Señor, no Pedro. Tú, Pedro y yo, tan solo somos piedrecitas cuyo valor depende de estar adheridos a la roca que es Jesús. No es nada conveniente que edifiquemos nuestra vida sobre un ser humano. Lo mejor es colocar a Jesús como nuestro sólido fundamento. Esta mañana, querido amigo, compartimos este devocional con el hashtag Mi Roca es Jesús. Y como siempre, antes de despedirnos, quiero mandar un saludo a nuestra querida amiga Rebeca Gómez Cuadro, que se encuentra en Lima, Perú, ya que hoy está de cumpleaños. Y su querido esposo e hijo le mandan un saludo especial. Y no puedo dejar de pasar por alto para saludar a una amiga del todo especial, y me refiero a Carito Villa Torres. Ella se encuentra en Colombia, y de parte de este ministerio le hacemos llegar un saludo del todo especial. Así que Carito, recibe un abrazo muy grande. Que el Señor te bendiga grandemente, y recuerda que Dios te da cada oportunidad en cada momento de tu vida. Sigue adelante, persevera hasta el final y verá que Dios hará grandes cosas en tu vida. Un feliz cumpleaños para ti y bendiciones. Y a todos mis amigos, reciban también una bendición especial. Que hoy pueda ser diferente para ti y mañana podamos volver a encontrarnos para que juntos podamos abrir la palabra de Dios y escuchar su dulce voz. Nos vemos.
Devoción matutina para jóvenes con Daniel Ramos. Hasta la próxima. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. Te esperamos.